Ese hombre que está acostado, ese africano que está acostado, tiene ataques, le dan ataques, está en la calle todo el tiempo, acostado en el mismo sitio, llueve fuerte, han llovido dos noches, dos madrugadas muy fuertes, ha caído granizo, ha caído nieve y este hombre ha seguido ahí. Yo realmente lo que pido es que este hombre lo socorran, ¿no? Que lo socorran porque prácticamente está abandonado el Estado francés, es una persona abandonada, realmente se puede decir. Le traen de comer y todo esto está muy bien, pero realmente hay que atenderlo, porque hay que atenderlo para que esta persona se recupere. Pueden ver, ¿está? ¿Ven? Les habla Carlos Alberto Costas Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, sus órdenes. Ahí lo tiene. Cualquier cosa que se pueda hacer por esta persona sería muy bueno, muy, muy humanitario, porque realmente tenemos un gobierno socialista que la mayoría está a unos 50, 150 metros de aquí. Y realmente la mayoría de París, con Ana Hidalgo o con cualquier socialista, no han pasado a ver qué le pasa a esta persona. Y por la noche, debajo de ese edificio que les mostré anteriormente, duermen casi 100 personas en el suelo. Realmente entre ellas una persona mayor de más de 80 años. Realmente es que esto es, realmente clama al cielo, como se dice, ¿no? Si para ellos el socialismo es eso. Realmente nadie, por eso el 86% está en contra del socialismo, de lo que ellos llaman socialismo, porque es para ellos ese socialismo, no es un socialismo realmente en lo social, sino trágico en lo social. Y realmente, bueno, esto es lo que yo reclamo. Si quieren buscarlo, al sistema empezaron a buscar por Carlos Alberto Costa Suárez, youtube.com, poniéndolo por separado, mirando primero que todo defensa de la Iglesia Católica. Agregando evangelios, agregando otro intento, agregando apoyo socialista a la Iglesia Católica, agregando inicios en el periodismo, periodismo, París, racismo, socialismo, izquierda, inicios en el periodismo, periodismo, contra el terrorismo, carta de Estados Unidos. ¿Okay? Todo es. Está sucio, realmente, ustedes pueden ver. Esto está frente a la merida, al edificio de, bueno, que es donde duermen los estudiantes de arte, es la cité de las artes, se llama, cultura. ¿Ve? ¿Pueden ver? ¿Ve? Ahí lo tienen. Lo que llaman socialismo no se ocupa ni de las ex colonias de Francia.